Aquí en realidad hemos vivido, cuando yo tenía, vine a tener conocimiento de maní, mi papá nos enseñó a sembrar maní, palotarlo y cosecharlo y esas cosas, vivíamos de eso. Entonces seguimos, pues nosotros todo el tiempo hemos tenido ganado de mi papá, pero aquí lo que teníamos eran 2 o 3 vacas para beber leche con yuca, leche con batata, leche con cualquier cosita. ¿Cuál ha sido la parte que uno reconoce que verdaderamente debemos coger? Ponerle carácter ganado, ponerle carácter ganado. De la zona, prácticamente en el municipio de Partido, la cual yo pertenezco, que este es un municipio de Dajabón, pero este es un municipio completamente ganadero. Y allí estábamos nosotros haciendo una comparación en la cooperativa, y nosotros ahora mismo en el municipio de Partido andamos entre los 80.000 litros de leche diario. Bueno, yo le exhortaría a todos que debemos unirnos. Unirnos porque nosotros unidos podemos enfrentar hasta los precios, pero tenemos que estar unidos, debemos estar unidos. Entonces yo sigo creyendo en las agrupaciones. Y si hoy nosotros vamos a disfrutar por primera vez de un préstamo de esa magnitud que nosotros solicitamos, gracias a la asociación.